Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión evangelística de los países de la ventana 1040 y otros lugares del mundo. ¿Quieres acompañarnos? Pues giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Qué bien! El país de hoy es Angola, la República Federal de Angola, la cual se encuentra ubicada al sur de África y tiene fronteras con Namibia por el sur, con la República Democrática del Congo y la República del Congo por el norte. Sí, sí, son dos países totalmente diferentes. Y con Zambia por el este. Por el oeste tiene costa bañada por el Océano Atlántico. En Angola, cuya capital es Luanda, se habla portugués y la moneda oficial es el kwanza angoleño. La agricultura y el petróleo son la fuente principal de su economía. Qué interesante, ¿no? Pues acompáñanos aquí en el resto del programa para seguir aprendiendo en este, el Sofá Azul. El Sofá Azul. ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al Evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos, y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La Ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? Ven y aprendamos más en el Sofá Azul. Y bien, amigos, llegó la hora de saber un poco más de Angola. Así que tenemos una invitada especial. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Ondina. Ondina. Ondina, cuéntanos un poco de tu país. Por ejemplo, creo que el nombre se maneja distinto. ¿Es República? República Democrática de Angola. Ah, qué bien. Sí. Bueno, Ondina, y veo que estás vestida según tu traje típico. Cuéntanos de él. Bien, para decir la verdad, de Angola se usa zamacaca, es que tiene los colores de la bandera, rojo, el amarillo y el negro, pero tenemos varias telas, sí, para decir. Entonces, es lo que normalmente se usa en bodas, en, no sé, algo especiales. Sí, ocasiones especiales. Ocasiones especiales. Entonces, es para celebrar realmente la cultura de donde vinimos, okay, y toda la lucha que fue desde la colonización hasta la libertación del país. Sí, ok. ¿Y tiene algún significado las formas que maneja? Bien, en esta... ¿Simplemente gusto? Es simplemente gusto. Es okay. Arte, como les gusta hacer. Ok. Y cuéntame de tu bandera. Porque las banderas traen siempre una historia. Quiero que me cuentes un poco de tu bandera. Bien, la bandera de Angola tiene tres colores, amarillo, negro y el rojo. El rojo significa por la sangre que fue derramada. La sangre derramada de los héroes, muy bien. Sí, el negro por el luto, ¿no? Okay. Están haciendo luto por las personas que han perecido. Sí, y el amarillo es por la riqueza que tiene el país, okay, porque Angola está llena de oro, está llena de... Tiene muchos minerales. Sí, hay muchos minerales. ¿Y las formas que tienen? Veo que es como una espada y una estrella. ¿Qué sí, significan? Sí, llamamos katana. ¿Katana? Sí. Okay. La katana porque por los trabajadores en las fincas. Agricultores. La estrella es otra vez riqueza. Ok. Y tenemos la corona dentada, es así como llamamos, corona sí, dentada, que es por la producción de algodón. Porque también se produce mucho algodón. Ah, se va hilando. Tú. Sí, por eso. Qué bien, qué bien. Bueno, muy bonita esa información, muy, muy enriquecedora también. Sí. Y vamos a saber un poquito más de curiosidades y te invito a que me acompañes a que nuestros amigos conozcan un poco más de Angola aquí en la sección ¿Sabías qué? Con Abril Morón.
Hoy tenemos un dato interesante sobre el país de Angola. ¿Sabías que la cultura de Angola es distintiva por sus peinados? El estilo dreadlocks nació en el país. Es la forma tradicional de peinarse de las mujeres en las tribus Mawila y Mukubal. Tradicionalmente, se arreglan el cabello y después utilizan barro de color ocre, estiércol seco, hierbas, mantequilla y aceite para así mantener el estilo formando patrones, creando hermosos peinados. Esta es una forma muy eficiente de cuidar el cabello y mantenerlo peinado por mucho más tiempo. Actualmente, el estilo se mantiene con tejidos y trenzas que se han vuelto muy populares alrededor de todo el mundo, reflejando los orígenes de la cultura de Angola. Ahora tú sigue aprendiendo mucho más sobre este país en el Sofá Azul. Gracias, Abril, por esa información que nos has brindado. Y Ondina, bueno, vamos a saber un poquito más porque hay algo que nos interesa como organización y es, ¿cómo es tu perspectiva de la Iglesia Adventista en tu país? Bien. La Iglesia Adventista de mi país está, ¿cómo puedo decir? Está muy bien distribuida, voy a decir. ¿Hay bastantes? Hay bastantes iglesias. Tenemos 18 provincias en mi país y cada una tiene más, puedo decir, cada una tiene más de 10 iglesias en cada provincia. ¿Cada provincia tiene más de 10 iglesias? Sí, bastante. Puedo decir, sí, la población adventista en Angola es muy grande y también hace mucho impacto en la sociedad porque siempre están organizando muchas cosas para, ¿cómo decir?, ayudar a aquellos que más necesitan. Ok. Sí. Y bueno, ya que sabemos que es bastante, ¿cómo es un sábado allí en tu país? ¿Cómo es un sábado normal? Pues es normal, obviamente, pero ¿cómo es la alabanza diferente a nosotros? Muy alegre. ¿Es más alegre? Muy, muy ¿Qué alegre. ¿Qué instrumentos usan? Se usa se usa de todo, sí. Para decir la verdad. Si es una iglesia que está más lejana de la ciudad, van a usar, ¿cómo digo en español esto? ¿Baterías, congos? Batuques, congos, así. ¿Congos? Okay. Entonces es muy, muy alegre. ¿Percusión? Sí. ¿Usan buena percusión? Buena percusión. Y también... al final del culto siempre hay almuerzo en la iglesia con cortos y sí. No, pues que se va a querer para casa. Ay, sí, casi nadie se va para su casa. Se quedan ahí en la iglesia, ¿no? Qué chévere, es una fiesta total. Hasta las 6 de la tarde, ahí se van, si no hay ningún programa en la tarde. Ay, qué pereza ir otra vez a la casa a trabajar, prepararse para trabajar. Sí. O sea, que el sábado realmente es una fiesta total. Sí. Qué chévere, quiero ir a tu país, me gustaría. Bienvenido. Y bueno, ahora hay algo que quiero saber. Quiero escuchar más bien, y mis amigos también quieren escuchar. Y es un himno en tu lengua, en tu idioma. ¿Nos puedes compartir algo? Ok. Hablan portugués, pero podría ser portugués. De hecho, manejan bastantes idiomas. Sí, el que dialectos. Tú quieras y el himno que tú quieras. Compártelo con mis amigos. Ah, ¿puedo cantar uno en dialecto, entonces? Ah, perfecto. Ok. Perfecto. Pero hagámoslo distinto porque si no, no van a entender. Entonces, hacemos una frasecita, la dices en español y luego la dices en tu dialecto. ¿Te parece? Ok. Listo. La frase sí tiene en... Sí, lo cantas, la primera ¿En sopa. Español? O sea, no dice qué no significa. Voy a no dice qué significa. Ok, voy a decir después, lo que significa. Y después lo cantas en tu okay. lengua, ¿listo? Voy a decir, la música que voy a cantar, la alabanza es... Dice que estoy feliz porque Dios sí me encontró y ahora puedo alabar siempre a su lado. Amén. Es eso. Es... Tochi se quemó un guimbú Akuna mu marilu ni ese que chingi muni agaso mamariso mowo a mi zambi makanu muna ni angelo nu mukato ama mu marilu. Demasiado lindo, no entiendo, gracias. Obviamente, pero tiene buen ritmo. Y bueno, ahora vamos a saber un poquito más con un especialista que nos va a explicar un poco cómo la misión en tu país, ¿listo? Okay. Así que vamos con el especialista. Angola, ubicado en el corazón de África, un país que tiene muchas ventajas para aquellos que quieren hacer misión, porque ya hay una significativa presencia cristiana en este lugar. Angola es un país con muchas etnias que conviven y por lo tanto representa desafíos de tipo cultural muy importantes. Personas que van a este lugar sin duda tienen una oportunidad para hacer misión, para influir en la población a través de diversos servicios, a través de diversas actividades
que promueven el bienestar y la confianza de los pobladores. La Iglesia Adventista en este lugar ha desarrollado al punto de tener dos uniones administrativas de la Iglesia, una en la zona noreste y otra en la zona suroeste. Esto habla de un desarrollo importante. Además, se han tenido algunas escuelas secundarias, escuelas primarias, y esto habla también de una presencia que la Iglesia tiene para influir en las nuevas generaciones. Una matrícula total de 8,755 alumnos en secundaria y una matrícula total de 3,551 estudiantes en el nivel de primaria. Además de eso, la Iglesia tiene 10 centros de atención del adulto mayor, lo cual satisface necesidades sensibles de la población, y una clínica. Estas son las áreas en las cuales se ha hecho misión en este país, son las formas como la Iglesia ha influido en la población, además de que se imprimen publicaciones básicamente en la lengua del lugar, que es el portugués, y esto constituye una gran oportunidad para hacer misión. No lo olvides, consulta AdventistVolunteersService.org. Haz tu cuenta, mete tus datos, hazte un candidato, hazte un misionero, participa en la misión de la Iglesia. Gracias, Pastor, por esa información. Y Ondina, hay algo, ya estamos en la última sección del programa y quisiera que me respondiera dos preguntas. La primera es, ya que es de nuestra parte final, es ¿qué crees que puede resaltar o que para ti es importante de tu país que esta parte del mundo conozca? ¿Qué es importante? Esa es la primera. Y la segunda es ¿qué necesidades ves tú en tu país que podemos apoyar también los que estamos aquí, que queremos ir a apoyar para cumplir el mensaje? Okay. Sí, primero voy a hablar de la necesidad. Okay. Creo que mi país necesita muchísimo de más misioneros, vamos a decir así. Y cuando hablo de misionero, hablo de diversas partes, no solo un médico, pero también un equipo, por ejemplo, como tienen aquí para hacer más programas televisivos. En Angola sí se hace mucho radio, pero la radio, pero no se hace mucho la televisión y así. Tenemos Nuevo Tiempo, pero de Brasil, no un Nuevo Tiempo que viene mismo de Angola. Así. Y la segunda es que vayan a Angola, les va a encantar muchísimo, y para las personas que les gusta mucho la naturaleza, mejor. Y ahí sí, se dice que se siente mejor la presencia de Dios cuando estamos en la naturaleza. Perfecto. Ahí entonces sí vas a ver cuán Dios es muy grande, porque hay diferentes... Hay bastante riqueza de biodiversidad. Muchísimo. Bueno, amigos, la invitación está abierta. Angola es un país muy lindo para visitar y estamos con Don Ondina, que nos ha comentado un poquito de toda esta riqueza y bueno, hay necesidades particulares. Y si estás animado, pues, ¿qué esperas? Súbete al bus y vámonos de viaje para Angola. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Sofá Azul y nos vemos en otro próximo capítulo.